Soy Francesco. ¡Fiam! Francesco Birroini. ¡Fiam! La máquina más veloz de tanta Italia. ¡Fiam! Con el número 45. Ibas hablando de su órgano reproductor. Ay, resi boluda, a mí me sangra un montón. Los pibes. ¡Muy grande supremo! Mongólico. Ángel, te tenés que bañar así, amigo. ¿Y cómo te bañas? Tenés que sacarte la ropa, amigo. ¿Qué te bañas así? Me rico bien, sí. La concha es mal, me rico bien, guacho. Estoy re duro, guacho. Estoy re empatado, chabón. No, 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 oh my god, oh my god, oh my god, oh my fucking god, yes, 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 finally, fuck yes, it's over, yes, oh my fuck, yes, 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 fuck you, fuck you, quedó el gato allá arriba. No te preocupes, mijo, déjame, voy por la escalera. ¡Bájate, bájate, chingar su madre! ¡Bájese a la verga! ¡Seven! ¡Ay, mami! ¡No me hagas así, ¿ok? ¡Pues es que no le apuras! ¡Estás jugando! ¡Es que yo estoy viendo ahí que está el papel! ¡Yo estoy viendo lo blanco! ¡Lo estoy viendo okay, lo blanco! Ok, ya. Es... Likey. ¡Óyeme, cabrón! ¿Qué haces? Hashtag, pasándome la de huevos. ¡No mames! ¿Estás idiota o qué? Ah, pues me la debías, estúpido. ¿De qué hablas? Solo estaba jugando. Ah, pero no hables con la boca llena. ¡Vete a la mierda!
Bueno, no pude encontrar latas, pero hay cosas increíbles en este granero. Miren, había un sombrero vaquero, un rifle y una guitarra. Ten mucho cuidado con eso. No, tranquilo, no está cargado. Y se me cayó la puta nariz. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Qué asco que da este externo, eh! ¡Qué asco que da este externo! ¡Empatía no! ¡Lo siguiente! ¡Haga empatía! Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Loquendero 2008 y el día de hoy les traigo una creepypasta del Funk and Bachata, jajaja, pinches pendejada, tengo crisis existencial, ayuda por favor. Bueno, sin nada más que decir, espero y que les guste. Mi historia empieza un viernes 13 de 1840, estaba en mi cuarto escuchando mi álbum favorito de Grupo Marrano, en mi microcomponente multimedia que me trajo mi tío del gabacho, empezaba a aburrirme, y mejor decidí echar un vistazo a mi Facebook. En mi inicio me encontré con un meme muy poco convencional, era algo bizarro, así que no le tomé mucha importancia, y seguí revisando un poco más. A medida de que pasaba el rato, seguía viendo cómo muchas personas publicaban esa misma imagen. Me empecé a molestar ya que me tenían las bolas hechas con esa pendejada, y mejor fui por unos sabritones y una Pepsi en lata a la tiendita de Don Chui. Al regresar a mi casa, escuché ruido extraños provenientes de mi cuarto, era un ritmo de música muy extraño, era curioso porque que yo recuerde, estaba escuchando al Cara de Verga y no esas joterías. Entré al cuarto y apagué esa porquería, al instante de apagarla escuché a una persona muy agitada detrás de mí, volteé y era él, parecía muy molesto, me miraba con intenciones de violarme y castrarme de manera brutal, retrocedí un poco, pero él seguía acercándose cada vez a mí, no podía creerlo, estaba sintiendo una ligera erección en mi hueso del pito, mi ano estaba totalmente caliente, hacía tiempo que no me pasaba eso, lol. Entonces me acorraló con la pared y me dijo con una voz muy grave y molesto: pongan bachata. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver que no es conmigo. Después de eso, bailamos todos los días desnudos en mi habitación y somos pareja de baile. Vamos a todos los conciertos de Romeo Santos y me gusta que me caguen en el pecho, tengo cáncer terminal. Ni puta gracia. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Para hacerte un pedido? Decime. Quiero 4 empanadas de carne, una de verdura y queso, una de choclo. Una de carne, otra de choclo. No, pará, no puedo anotar así. Ordena cuántas de carne querés, cuántas de choclo y así, no es tan difícil. Sí, tenés razón, discúlpame. A ver, listo. ¿Anotás? Dale. Quiero 7 de carne, 2 de verdura y queso, 3 de choclo, 1 de atún. No, de atún no nos quedan más. Ah, entonces una más de carne. Ahí no te enojás, ¿no? Para reemplazar el atún. No, está bien. Bueno, ¿sigo? Otra de carne y otra más de carne. Pará, me estás jodiendo. Bueno, al no estar la de atún se me cambian los planes. Ahora tengo que inventar sobre la marcha, Nero, ¿viste? ¿Sabés qué? Dictámelo como quiera porque si no vamos a estar 10 horas, dale. Decímelo porque como se te cante las bolas que yo noto. Bueno, 2 de carne, 4 de choclo, 5 de carne, 1 de choclo, 9 de carne, 1 de carne, 7 de choclo, 5 de carne, 5 de choclo, 5 de choclo, 5 de choclo, 1 de choclo, 2 de choclo, 5 de choclo, 5 de choclo. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Me estás cargando? Sí, la verdad que sí. No me roben, hijos de puta. No me roben, cabrones. ¡Chingada madre! Ya fue. Cierra del orto. Esto va para vos, Jenny. Eso que vos sentí chocando por tu cola son mis bolas, son mis bolas. Eso que ahora lo chocando por tu ahora cola, lo contaste que a vos mucho te va a gustar. De piña, no mames, coca de piña. Coca de piña, loco. Coca de piña. Coca de verde, coca de piña.
Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, porque sé que el tiempo escapa y ya estás capaz de olvidarte. Puede que pierdas algo que te quieres por orgullo, algo que ahora ya no es de nadie, pero que antes era tuyo, y todo puedes perder solo por una estupidez.